Un saludo, estimadísimos, de semana más, sobrevalorando la actualidad. Antes de dar paso con esta fantástica, maravillosa y enigmática Lady Mac, quisiera recordarles que este sábado, día 13, hay una presentación a las 12 de la mañana frente al Mamotreto para que ese lugar se derribe, porque eso ha sido todo un despropósito y ha sido todo una corruptela. La convocan la plataforma a favor de la destrucción de este y en contra de la corrupción. Lo que tengo que decir al respecto es que yo por esos lares no podré ir, porque cada uno hace la guerra desde el sitio que quiere. Uno se va al frente y otro se queda en su casa recogido, atrincherado, que a veces estamos hasta bunkerizados. Pero la historia es que todo el mundo haga para que esto cambie. Muchas gracias. Canarias, Ángela Mena, el futuro de la capital se construye con el respeto a lo común. Bueno, tú ahora te haces seguidora de la economía del bien común y tu marido pasa de ser un depredador como tú a ser un ecologista convencido. Qué poca vergüenza tiene. Ya tengo que decirle a todos los canarios que este señor, cuando se reunió con María Nicole Corto de Mente, ya cogió las aguas canarias y se las vendió a Repsol. Lo que pasa es que Coalición Canaria siempre hace de cortina de humo del PP y el PSOE. Entonces le dice María Nicole Corto, dice, tú ahora pides referéndum y pides de todo para amansar a la fiera, que somos nosotros en este caso. Eso está todo comprado hace mucho tiempo y tengo que volver a repetir que Coalición Canaria es la cortina de humo del PP y del PSOE, como Convergencia y Unión. McDonald's abre nuevo restaurante en Los Rodeos el próximo día 17. Bueno, eso para mí es mi icono, porque ahí lo que se vende es mierda y plástico caducado. Yo ya lo que pienso es que si esta gente enferma a esta sociedad, y sobre todo a los peques, nuestra familia, los más pequeños, porque los niños en Canarias somos la segunda comunidad autónoma de España con más obesidad infantil, pues yo creo que a esta gente hay que cogerle y ponerle un impuesto, porque yo ya veo que el rollo Yankee Land ya está muy impuesto en nuestros niños y los niños todos quieren ir a McDonald's. Pues si quieren ir a McDonald's enfermarse, pues que McDonald's pague un impuesto. El barrio de Buenavista destruido por la mala canalización del Barranco de Santo. Bueno, yo no entiendo cómo puede ser que el Barranco de Santo, que costó 80 millones canalizarlo, que se pasó tres veces de presupuesto, que todo el mundo se hizo rico con ese barranco, ahora la canalización no sirva para un carajo y haya pasado el agua y se haya reventado cinco casas. Lo que yo estoy diciendo también es que estoy esperando que vengan a ver a esta gente. Ya fueron a verlo, pero dicen que no podían hacer nada porque no tenían un duro y que tenían que esperar. Pero bien que ustedes estuvieron para gastarse 500.000 euros en la avenida litoral de Santa Cruz de Tenerife, 500.000 euros, y a los tres meses la cogen y la revienta. Para eso sí hay perros, para ustedes y las empresas que le dan los touch. José Bermúdez y toda la curia que está ahí debajo no valen un carajo. El Senado rechaza retirar la condición de senador a Miguel Sedón. Da igual, a él le chupa la polla, pues a mí no me chupa tanto la polla. Yo lo que espero es que si este estado opresor, esto cambia algún día, el Senado se coge y se borre del mapa. Porque ahí es donde van todos los delincuentes de la política a esconderse, como este señor, como el Griñán, como el Chávez. La rehabilitación de las fuentes de la Plaza Isabel II y Santo Domingo costará 40.000 euros. Esto dice el concejal de servicio de Coalición Canaria, Damas Ortega, el tipo este que es repugnante, que no lo puedo ni ver, tiene más peligro que vamos. Pues este señor dice que, como ya dijeron al principio de la legislatura, que iban a reconstruir las fuentes o las plazas, o sea, básicamente que le importa un huevo, que lo va a hacer, aunque 27.000 canarios estén pasando la canuta y que las cuatro personas que le pasó el barranco por arriba que no tengan un duro, este señor. Pues nada, porque ellos están mamando, como siempre. Se va a gastar 40.000 euros en restaurar dos fuentes o dos plazas. Qué poca vergüenza tiene. Y ustedes tienen más poca vergüenza si le siguen votando a los golfos de Coalición Canaria, del PSOE, del CNN y del PP. La vacuna. Casi 22 de cada 100 euros serán gestionados por Javi Abreu. La hiena de Javi Abreu, qué peligro dejarte de manejar todo ese dinero. Pero también te tengo que decir a ti que no sé cómo, espero que los laguneros nunca te perdonen tu pacto antinatura. Coalición Canaria, tú no tenías que haber pactado con Coalición Canaria en la vida. Y también te tengo que decir tú que haces tanto por los vecinos de la Laguna, que tú solo haces por los vecinos de la Laguna, no del centro. Porque no pide que saque las 50 viviendas de Mumisa, que las están intentando vender, carronazo, pues ya digo yo para qué, para que ustedes sigan cobrando sus suelditos y se las sacan y se las entregan al pueblo por un alquiler social. De eso nada, ¿verdad, Javi Abreu? Eso a ti no te interesa nada, sino pasar por el barrio nuevo para que todo el mundo te pase la manita por arriba. Si se puede, pide una comisión al Ayuntamiento de La Laguna para estudiar posibles descuentos en el IBI a la universidad. Bueno, Mena, es una propuesta de Mena.
Mena, Mena, Mena. Mena es el señor de, si se puede, el católico y el monárquico antes. Decir que ya este señor ya lo consiguió. O sea, ahora lo que van a hacer es que le den tiempo, un placito para pagarla y creo que hasta una pequeña rebaja. Yo ya lo que le digo a ti, Mena, que tú estás reforzando y reforzando a los tuyos, como todos los partidos políticos que trabajan por un grupito. Ya te digo a ti que si tú estás pidiendo que a la universidad lo pague el IBI o que lo pague un poquito más tarde, ¿por qué no lo pide para todos los ciudadanos? Y después tú te excusas que la iglesia, como la iglesia no lo pague, que la universidad no lo pague. ¿Qué pasa? Que tenemos una oligarquía que nos va a costar un poco sacarnos y tú no quieres subir a otra, a esa, que ya es una oligarquía, que es una endogamia, que ahí son los que están trabajando, son todos primos hermanos y están dando sus paseos en las facultades y trabajan ni 4 horas al día y después le mandan apuntes a la gente. Ustedes son lo peor. Así que cuando pidas días para todos, socialista del carajo. La Alianza de Vecinos de Santa Cruz de Tenerife se opone frontalmente a la medida del pacto Coalición Canaria-PSOE de imponer forzosamente a los ciudadanos el ITC. Claro, esto es afán recaudatorio, como que querían cobrar un impuesto a los muertos. Pues nada, básicamente lo que viene a decir esto es que tú tienes una casa con más de 25 años y tienes que pagarte de tu bolsillo el proyecto de un arquitecto para que después el ayuntamiento le dé visto bueno y mientras tanto los arquitectos, ellos y todos sus amiguitos nos siguen sacando el jugo. Yo espero que eso no pase. Pero también tengo que decir que ya están mandando inspectores a vigilar las casas esas que tenemos en las periferias, que esos pobres hicieron la casa con sus propias manos y nadie los ayudó. Pues nada, esos señores hicieron un pequeño palomar arriba de la casa, pues vete a saber tú, para atender. Y les quieren cobrar Bermúdez y toda la cuadrilla que está contigo no tiene dos dedos de frente. Coalición Canaria volvería a ganar en Tenerife. Bueno, Coalición volvería a ganar en Tenerife, yo me lo puedo creer todo, me lo espero todo. Pero también te voy a decir por qué va a ganar Coalición Canaria en Tenerife. Porque las fuerzas de esta izquierda no les preocupa realmente ni empujan para ganar. Como siempre han estado en la sombra, ellos con tener un par de concejaluchos dentro de los ayuntamientos están contentos. Pues ya te digo que no, Asila. Esa no es la razón de si se puede. La razón de si se puede, bajo mi punto de vista, es que tenemos que salir a ganar. Ustedes tienen que salir a ganar. Que si salen y ponen gente decente, hasta ese día voto yo. Pero lo que no puedes hacer tú, el conformista, y está muy bien que seas un burócrata, que denuncies, porque para eso eres abogado, qué tal y qué cual, y que te reúnes en los grupitos. Pero no, compañero, para ganar, un líder fuerte tiene que estar en los medios de comunicación. Y no te estoy diciendo que estés en este, porque esta es mi casa y tampoco a todo el mundo lo meto en mi casa. Pero sí deberías ir a mirar la televisión, deberías ir a debate para que el pueblo te conociera un poquito, para que fuera más fácil que la gente te fuera a votar, porque eso le pasa a Ramón Trujillo de Izquierda Unida, que ya también con que le tocara él, con el que él tuviera un sueldo, estaba contento. A mí me parece que con que tú tengas un sueldo y tengas a tus soldados trabajando, para ti, tú te vas a quedar contento. Pues no, compañero, si se puede, tiene que salir al canal. Y también dijeron que, hacía una pregunta en Facebook, que si estáis de acuerdo con estar con Podemos o no estar con Podemos. Yo ya les digo a ustedes si se puede. Ustedes no tienen que aliarse con nada, porque ustedes son una gente honrada y trabajadora. Lo único que pasa es que tiene un líder que está en el oscurantismo y creo que es un hamburgueso. Coalición Canaria y PSOE quieren homenajear a Anita Orama en pre-campaña electoral. Bueno, Anita Orama. Yo no entiendo esto. Yo, sinceramente, esto de dar medallas, porque también si se puede decir que había que darle medallas a la chica que se cayó del barco aquí, con Greenpeace, a esta le vamos a poner el nombre en la calle. Yo ya solo puedo decir, Anita Orama, más vale que te pongan todos los nombres en la calle y todo, porque las bragas te las estarás cagando todas, porque ahí el caso corredor te va a pasar por arriba. El sindicato CTAP Canarias denuncia que el alcalde de ICOD, Cheo Dorta, toma represalias contra aquellos empleados que denuncian la corrupción de su gobierno. Mira, Cheito Dorta, chiquito facha. Pues nada, ahora este señor coge a este funcionario, porque él denunció 12 veces sus presuntas tramas delincuentes, pues nada, este señor ahora lo dejan sin empleo y solo durante 24 meses. Pero él y el grupo de gobierno, cuidadito. El Tribunal Supremo sentenció la nulidad definitiva del TGO del Rosario. Bueno, Macario, fachita, socialista, tú más que socialista eres un talibán, te mandaron un buen pepinazo. Pues nada, como bien dice si se puede el Rosario, que yo lo aplaudo, espero que pagues todo el problema que va a tener eso, porque claro, con ese plan ya gente empieza a hacer cositas ahí, esa gente va a pedir las indemnizaciones. Pues espero que las pagues tú y que un político de una puta vez pague los destrozos que hace con dinero público, que siempre los pagamos los que los hacemos, los obreros. Nacionales. Rodrigo Rato viaja a Suiza por segunda vez en un mes. Sí, él solo viaja a ver a la infanta y al yernísimo a tomarse una socarrada y tomarse unos vasitos de vino. Tranquilo, no pasa nada, que él solo va a estar allí con la infanta.
El PSOE de Pedro Sánchez paga con fondos del Congreso el sueldo de los cargos orgánicos. Mira que eres batata. Mira que, ¿cómo puedes mentir? ¿Tú te piensas que esta sociedad es mentirosa? Tú estás hablando de transparencia y tú estás pagando con el dinero del Parlamento, le estás pagando a dos culichiches que te apoyaron, que uno estaba en Ceuta y otro en Melilla. Que tú imagínate, uno que es un socialista que esté en Ceuta y Melilla solo puede votar a una persona como tú, de ultraderecha, porque tú eres el tapado de José Bono, el peor facha que ha tenido la democracia española dentro del Partido Socialista, compañito. Soraya, la más canalla, con rima. Sueldo 73.500 euros. Dietas 10.500 euros. Claro, con esa dieta sí está rellenita. Sí, así está, como un tamboril, Peggy. Y también decirte que tú hablas de necesidades para el pueblo, pero eso sí, con un reloj de oro en la mano, por lo menos de 35 kilates, como dice el mago. Claro, eso no tiene precio. La teniente O'Neill ataca de nuevo. La corrupción solo ha afectado a nuestro partido, al tesorero. Mira, yo he visto cosas feas y asquerosas en la televisión, pero es que esta tía le di un 10 y un 11. Yo primero tengo que decirte que tienes un puente en la boca, ¿no? Porque yo me fijo en todo, porque yo soy asesor de imagen. Me fijé en el puentito que tenías en la boca. Yo creo que tú te estuviste chupando la chupa hasta los 16 años. Y tú eres una retrasada mental que solo estás ahí porque eres una mujer florero para mentir. Ya te digo que no solo en Bárcenas, sino en tu partido hay de 22 a 23 encausados por tramas corruptas. Así que déjate de mentir a los viejos, coño. Que ya ni los viejos te creen. 6 de diciembre. Boca de chupa. 6 de diciembre, día de la Constitución. Ay, la Constitución, sí. La Constitución, el papel mojado, ese papel que lo hizo el ejército, lo hicieron los curas, la oligarquía, los falsos progres y todos los opresores que estuvieron con Franco. Eso mismo hicieron la Constitución. Yo este día para mí no existe. Para mí no existe porque esa Constitución es papel mojado. La ayuda de los 450 euros de Rajoy deja fuera al 85% de los parados sin prestaciones. Y volviendo a la Constitución, ¿cómo voy a creer yo en la Constitución que los propios políticos, jueces, abogados y demás, y todo el mundo la incumple? Y ahora volviendo con Mariano Rajoy, los 450 euros. Sí, Mariano Rajoy, yo te digo a ti que esos 450 euros se los vas a dar a cuatro. ¿Y el resto qué? ¿Los dejas morir de hambre? Y también tengo que recordarle a todos los españolitos y a todos los canarios que me sigan y a los que me sigan y sean que no me entiendan, porque a veces hay gente que no me entera lo rápido que voy. Yo lo que te estoy diciendo es que tú vas a poner esa prestación hasta mayo, ¿no? Porque vienen las elecciones. Pero Dios mío, qué poca vergüenza tiene. Los extremeños pagan. Que sigan votándole, perdona, es que me cabreo. Sigan votándole al PP y a toda esta chatarra y al PSOE y etcétera. Sigan. ¿Puedo? Sí. Perdona, Lima. Los extremeños pagan la seguridad de una urbanización elitista gracias al presidente Monago. Sí, el presidente Monago, el que se paga la luz, el que paga el IBI, el que se compra el plasma, el que no sé qué, el que no sé cuánto, pues nada, se cambia de vive aquí, en los, porque eso es en Extremadura, más bien, si es una aldea, pues está en una aldea y se fue a otra aldea, más lejos. Encima le cuesta más caro a los ciudadanos. Pero lo que nos dice que en ese sitio donde se fue hay 15 chalecitos más. O sea, él está pagando la seguridad privada que él tiene a todos sus colegas en esa organización. Y ya te digo que la novia con la que tú venías a amasar aquí a Santa Cruz de Tenerife, creo que la quiere fichar Telecinco, al lorito que te van a poner firme. El pequeño Nicolás amenaza con vídeos comprometedores en los que hay sexo y comisiones. Bueno, pequeño Nicolás, tú tienes tanta credibilidad como Mariano Rajoy, pero eso sí, a ti te doy un plus. Pero bueno, espero que saques todos esos vídeos, ahí todo el mundo dándose por todos lados y amasando. El juez Ruth tiene... A mí me encanta el rollo rosa. Pero el juez Ruth tiene hasta marzo para picar los cabos. Ah, sí, Will Ruth. Lo que yo decía las navidades pasadas, lo que pasa es que yo me adelanto en el tiempo y al final es cuando lo van a echar es estas navidades. Ahora dicen que lo dejan hasta marzo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el PP, cuando le va mal en un juicio, en vez de cambiar al abogado, cambia el juez. Esto es una puta cacería y se le van a cagar a este señor, y aquí no existe la democracia ni va a existir nunca la democracia hasta que no haya un cambio rotundo. El rey defiende en México la distribución justa y equitativa de la riqueza. Sí, este mismo rey, Felipe VI, está hablando de repartir la riqueza cuando su hija salió al mundo, pasaron unos añitos y ya ella por estar en el mundo se le paga 200.000 euros anuales. Y después le está pidiendo que todo el mundo debería tener lo mismo. Lo que tenemos que hacer aquí para que todo el mundo tenga lo mismo es acabar con la monarquía y con la iglesia. Y con otras cositas más que ya lo iremos diciendo en el transcurso del tiempo. Pero hay que acabar con esta chusma. El juez Borrach pide de 18 a 20 años de cárcel para Urdangarín.
Bueno, juego vale, pero sí, te quieres salvar a la mujer, quieres salvar a la mujer porque eres un monárquico y un católico. Tú no tienes dos dedos de frente, esa señora tenía que ir al talego, pero no, ahora le van a aplicar la ley botín o la ley de los cojones. Ya te digo, Ra, que al final eres un monárquico y un católico. Esa chica tiene que ir al talego, porque si igual que fue la Pantoja, tendría que ir ella. Y ahora tú le quieres cargar todo el marrón a tu marido para quedar con la casa real, vamos, oh, como un pulichito y un rastrero. El PP rechaza que se investigue Bankia y los casos de corrupción. Ah, claro, el PP impide todo, porque si él no impide eso, nos quedamos sin gobierno, nos quedamos sin desgobierno, lo mandamos todos al talego. Pero eso sería fantástico. Internacionales. Islandia camina hacia el 2% de paro tras dejar caer sus bancos. Igual que España. Naciones Unidas pide explicaciones a España por cobrar la comisión, la comida en prisión. Y después nos vamos, oh, las reporteras de la Sexta, oh, da, nos vamos a Latinoamérica a dejar a esos pobres señores que tienen un atraso de 200 años por lo oprimido que ha estado por los europeos, a reírse que sus cárceles están pasando las canutas. Pues ya les digo a ustedes, europeitos ricos, sí, que ya Holanda le quiere pedir a los presos 16 euros por día por estar dentro del talego. Así que, a ver si ahora cogen las cámaras, se las meten en las nalgas o se van a grabar lo que pasa en Europa y se dejan de ir para Sudamérica. Déjenos a los muchachos, vamos a sentarnos en la mierda de aquí. ¿O qué hace? Mandan vídeos de la cesta, de las cárceles allí, ¿para qué? Para que no se sepa lo que está pasando aquí. Encuentran cientos de millones de euros escondidos en departamentos del Vaticano. Claro, y el más guan del Vaticano dice, ¡ay! Ya no tenemos las cuentas en roja. Claro, dinero negro, cabrones, dinero negro fascista. Y estoy esperando que el obispo de Granada dimita, pero ahí no dimite nadie. Y los pedrastas en la iglesia a full. Y el Pablo, Juan Pablo, el ruso asqueroso ese, era el que lo tapaba todo. Vamos, en fin, esto es de terror. Paz, me estoy alargando mucho. Hacienda deja de ingresar 10.000 millones al año por falta de personal. Claro, falta de personal en la hacienda pública para trabajar, pero claro, es que si no, ellos se quedan sin un duro. Son el papá Estado, la mayor mafia que hay. Deporte. El Tete gana. Vamos arriba, Tete, ya era hora, porque estaban hechos unos paquetes que le echaría a la cometa. Sociedad. Aparece una ballena muerta en las costas de Fuerteventura. Eso es lo que hace la sociedad con estos animales indefensos, matándolos. ¿Cómo los mata? Los mata haciendo malas políticas, haciendo que cojan y perforen el fondo marino en Canarias, que por el ruido de las propensiones, más las maniobras que tiene Fuerteventura, se están cargando el fondo marino. También tengo que recordarle que esto es gracias a Juan Plinio Rivero, vuestro presidente del gobierno de Canarias, y al insectopado, a nuestro ministro de Industria, pero el ministro de Industria que ha tenido la democracia de este país, el señor Soria, vuelvo y repito, el insecto palo, que entre Pamplino Rivero y este señor han cogido y han vendido los fondos marinos. Lo que pasa es que uno hace de policía bueno y otro hace de policía malo. Listo, calisto. Y se puede decir más claro, pero no más rápido. Hasta la próxima semana, compañeras y compañeros. Recordarles que repartir la verdad no cuesta una moneda. Y también tengo que decirles que pronto Lady Mab ya se metió en el mundo de las entrevistas, contestación y respuesta, o respuesta y contestación. Y Pregunta-respuesta, en unos días saldrá a la luz esa entrevista fantástica por Lady Max. Mira, no te quiero ofender, pero hoy tienes un pelo afro. Bueno, ya es que voy a acabar el rodaje, me importa un poco, un huevo, pero bueno, ya se lo voy a decir a mis seguidores. Yo tengo este pelo así porque, claro, no es un peinado afro, es que esto es justo un melón con un montón de pelo. Pues nada, yo me ataqué de rubia hace dos días, que ya esto fue una efeméride, y estaba fregando mi casa y cuidando a mi perro, porque yo básicamente lo que soy es cuidadora de perro y ama de casa. Me pasé por un espejo, digo, ¡ah! ¡Guille! Y cogí, me fui corriendo a la peluquería de Guille. Cuando llegué, Guille, que es mi estilista, que se preocupa cuando voy de rubia de bote, porque yo cuando voy a la peluquería es porque viene un ataque de rubia de bote, se ríe de moriarte, baja dos cambios, que vienen estas fechas navideñas y que queremos hacer un peinado fantástico, maravilloso, para que tus seguidores te vean más alineado. Pues las peluquerías Guille están en Santa Cruz, en el Centro Comercial 3 de Mayo y en la calle Reyes Católico. Y en La Laguna, en la calle San Juan. Y si además quieres ampliar tus conocimientos en peluquería, puedes ir a la Academia Guille de La Milagrosa, en La Laguna. Y si no quieres salir de casa y quieres seguir sus ofertas y su estilismo, la puedes conseguir, como lo puedes hacer de otra manera, en su Facebook de Guille Peluquero. Y también, antes de acabar, tengo que decir que calidad, precio, Guille el Peluquero no tiene parangón.